predicando que el mundo se va a acabar, que en tal parte está temblando, que las guerras por aquí y que el hambre por allá, las señales de que el mundo muy pronto se acabará. No, 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 esta no es la verdad, solo quieren espantarte para aumentar su hermandad. No, 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 esta no es la verdad, solo quieren espantarte para aumentar su hermandad. En la Biblia está muy claro y lo confirma la historia, que la tierra ha temblado en otros tiempos como ahora. Si te pones a estudiar y utilizas la cabeza, verás que en varios lugares tiembla por naturaleza. Ya lo ves, te quieren engañar, mejor busca la cita que te voy a presentar. Ya lo ves, te quieren engañar, mejor busca la cita que te voy a presentar. Capítulo 19, en los versos 11 y 12, primer libro de los Reyes, un temblor ya se conoce. También hubo un terremoto en tiempos del rey Osías, 2 años después que Amós empezó sus profecías. Las mentiras de los protestantes solo van a engañar a los pobres ignorantes. Las mentiras de los protestantes solo van a engañar a los pobres ignorantes. Solo la iglesia que Cristo le dejó a la humanidad, en todo lo que te diga te hablará con la verdad. Esta es la iglesia católica que nadie podrá vencer, porque según sus promesas con ella siempre estará. Oye bien, lo vuelvo a repetir, en la iglesia católica no te van a mentir. Oye bien, lo vuelvo a repetir, en la iglesia católica no te van a mentir.